Cañón vuelve a afirmar que Adamari López se hizo la cirugía bariátrica. Recordemos que la afamada actriz impresionó recientemente luego de bajar 15 kilos de peso casi en tiempo récord, afirmando que se sometió a un plan alimenticio. Sin embargo, la cantante volvió a decir que dicho cambio se trata de una cirugía bariátrica. Como es usual, los internautas no pasaron desapercibido el comentario del artista, pues dio mucho de qué hablar en redes sociales. Pero la misma Olga Tañón no tardó en pronunciarse mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió el siguiente anuncio: "Lamentablemente, la admiración por lo logrado de algunas personas, otras lo toman como chisme y estupidez, y no voy a caer en eso y punto. En videos anteriores hablé sobre la bariátrica como una disciplina y mencioné a personas que me he enterado que lo han logrado así. Jamás ha sido con ánimos de ofender, al contrario, ha sido realzando su disciplina después de un proceso. Si fue de esta forma, lo lamento, pero pues siempre están los malvados metiendo el puñal. Bendiciones y sigamos felices", señaló. Pero luego de que la intérprete de Muchacho Malo diera sus descargos sobre Adamari López, la puertorriqueña rompió el silencio de una peculiar manera, pues apareció en un video bailando de lo lindo al compás de varias canciones de la 4 veces ganadora del Grammy Latino. Y cheque nomás qué canciones escogió para bailar, pues al son de La Otra y Mi Otra Forma de Ser, la actriz empezó a danzar el mismo reality show de Televisa. Pero lo impactante de todo fue la curiosa descripción que colocó, la cual decía: "Que digan lo que quieran de mí. Luego del polémico clip, los usuarios no tardaron en levantar rumores, asegurando que dicho video se trata de su respuesta a Olga Tañón, pues es irónico que baile uno de sus temas en medio de la polémica. ¿Ustedes qué creen? No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.